Hola, qué bueno verlos de nuevo, otro domingo acá en casa, otro domingo de amigos. Hoy estoy acá de gran chusmeada con el señor Ricardo Bocos, feliz de recibirlo con regalos, tengo su libro de periodismo, el laburo técnico por el que todos los conocemos, lo conocemos a él, y además me trajo otro regalo personal que estoy aquí recibiendo y que voy a atesorar con mucho cariño y a leer realmente con dedicación, que es su libro de poemas. Así que imagínense todo lo que tengo para chusmear con este señor. Bienvenido, Ricardo. Muchas gracias. Beso en cámara. Nosotros ya nos saludamos, pero esto es para ustedes. Muchas gracias. Muchas gracias por la invitación. La verdad que me ha sorprendido. Y dije, bueno, debe ser porque no somos amigos. Así que... De esto se trata este programa, de juntarse con gente, de conocernos un poco y de que esta receta típica que hacemos todas las semanas sea solamente la excusa. Hoy tenemos más cocina española porque ese es el origen de este señor. Vamos a hacer comida de los Países Vascos. Buenísimo. Pero no pescado, no mariscos, no tapitas, vamos a hacer una comida especial que yo aprendí cuando hacía mi carrera de cocina. Caramba. Se llama conil am cebas. Significa, para que lo pongamos en castellano, conejo a la cebolla o con muchas cebollas. Y lleva un ingrediente que los va a sorprender y a vos también. Terminamos este café rápido, nos comemos la torta. Riquísimo. Y nos vamos a la cocina porque ya tenemos que ponernos a trabajar. Dale. Bueno, acá estoy mostrándole a Ricardo lo que va a hacer. Vos todavía no sabés. Vas a tener que esperar un poquitito. Te decía, Ricardo, vamos a hacer comida de los Países Vascos. Primero que nada, delantal, señor, para que no se manche esa ropa lindísima que tiene. Yo, la que me eligió Silvana, como siempre, me pongo. Está bueno protegerse un cacho en la cocina. Sí, sí, así imagino. Si hacemos desastre, estamos tranquilos. Ya estamos con esto. Además, uno tiende a hacer esto, ¿viste? Te querés limpiar. Y está bueno eso, estar protegido. Mi abuela no hacía nada sin delantal. Una sana costumbre, digamos. Sana, ¿no? Costumbre. Vamos a arrancar. Bien. Yo voy a dar las indicaciones, vos vas a aprender la receta, después él se la va a ir a hacer a su familia y ahí dirán si cocinamos bien o no. De eso se trata. Un poco de aceite en cuanto levante temperatura. ¿Cómo hago? Toco, todavía bien. Puedo apoyar la mano. Así que un poquitito más le vamos a dar. El conejo es como medio... te da cosita, ¿viste? La gente no tiene costumbre. Despierta mucha ternura el conejo. Ah, sí, conejo. Por eso hoy no lo maté en cámara. Otras veces le he hecho así a la cabecita a mis hijos y dicen, mamá, eso no. Pero bueno, es un conejito para comer. No, está criado para eso. Claro, o sea, no matamos a los conejos así a punta de pistola. Y, no, además tiene un sentido, digamos, que es la cocina. Claro, en este caso, no es la cuestión dañina que se ve en elefantes y en otro tipo de animales que es... No, cuestión, pero además, bueno... Acá está usted justificando plenamente. Incluso para el ecosistema a veces los conejos son dañinos. Resultan demasiado... Sí, son dañinos. Porque se reproducen muy rápidamente. Ponemos un poquito de aceite. Yo elegí de oliva porque estamos haciendo cocina española. Ahí vamos bien. Ya estamos. Con eso estamos. Y lo tengo acá el conejo, como dije, hoy no quería estar cruenta, no quería líos. Elegí perniles directamente, los cuartos traseros... Acá están. ¿Vos qué vas a hacer, Ricardo? Los vas a dorar de ambos lados. Los colocás en esa sartén. Espero que todo se esté viendo bien. Que Domingo no nos rete porque le estamos tapando acá la cámara ni nada. Yo, mientras tanto, voy a hacer la preparación de la cebolla porque este plato, como dije, se llama conejo a la cebolla con conil am cebas. Ahí Lucio, el hijo de Ricardo, me contaba que no se lleva tan bien con las cebollas, que era mejor que las hiciera yo. Y yo les voy a contar un secreto para que vos también te amigues con las cebollas. Cuando uno trabaja con cebolla o con ajo, un buen secreto para sacarse el aroma de cebolla, ¿sabés cuál es? Lavarse las manos con un jaboncito de metal o pasar las manos, los dedos, por el metal de la bacha de la cocina. Ah, buenísimo. Y así te sacás el aroma. Yo voy a cortar la cebolla en tiras. En este plato se corta groseramente, no nos preocupa demasiado. Así que vamos preparando. Vos dorás. Mientras hablemos, Ricardo, de tu vida actual. La principal es ser padre. Si me absorbe una brutalidad.
Bueno, además estoy enseñando en la Facultad de Filosofía y Letras, en la Cátedra de Periodismo, que ahí es el libro que te he traído, que tiene una cuarta edición ya. Y lo otro, el otro libro, es una cuestión muy íntima, muy personal, por eso ahí te lo he dedicado. Sí, encantado. Donde digo que la cocina es igual que la poesía, ¿no? Genera mucha esperanza, genera mucho amor. Y son actividades que uno hace desde un lugar que es muy íntimo y muy del corazón. Porque un lugar amoroso. Yo creo que la expresión más hermosa que hay de la cocina es como agua para chocolate, la película y el libro de Laura Esquivel. Sí. Que te muestra efectivamente lo que es decir, cómo iba el estado de ánimo, cómo iba todo puesto en esa comida. Como Nina supera todo a partir de la cocina. De la, ¿no?, cocina. Y es verdad, vos sabés que yo a veces tengo un mal día, como nos pasa a todos, pero llego a casa, me hago un risotto o me hago una buena omelette, me sirvo una copa de vino y siento que de alguna manera eso me reconcilia con el mundo. Que es cierto. O te encontrás con un amigo, te comes algo rico, te hace un mimo y eso hace bien. Está haciendo ruido. La cocina. Mucho ruido. Sí, pero en la cocina pasa eso y además es importante. Cuando la cocina hace ruido, cuando la cocina huele, te está llamando. Eso es genial. Uno trabaja con los cinco sentidos en la cocina, no solamente con el gusto. Se trabaja con el olfato, se trabaja con la vista. Vamos a pasar el conejo acá, lo vamos a dejar reposar y yo te voy a ir pasando. Buenísimo. Ahí está. Reservamos por acá, Ricardo. Y te paso la cebolla. Yo la voy a tirar ahí así vos no tengas aromas ni nada. Vamos a hacer un fondito con la cebolla. Vamos a agregar, yo tengo acá panceta ahumada o salada, la que más te guste. La dejamos ahí. Yo ya piqué para adelantar un poquito. Fantástico. Hice trampa. Pero bueno, ahí se va la panceta. Hay cosas que no ameritan explicación, como cómo picar una panceta, por ejemplo, y creo. Yo puedo mostrar si necesitas. Mira, vamos a hacerlo en cámara. Para que a nadie le queden dudas, pero ¿qué hago? Corto un bastón y después genero lo que se llama lardones. ¿Por qué no me había preocupado mucho por esto? Acá está el cuerito de la panceta, que siempre te trae un cacho de problemas. Pero mira, no me había preocupado demasiado porque en este plato no es importante cómo lo cortes. Generás bastoncitos, lardones. ¿Te aprendió, profe? Totalmente. Ahí está. Mucha didáctica acá. Ahí está. Generé el rectángulo y después los lardones, ¿sí? Le ponemos un poco más entonces. Bárbaro. Ahí va a quedar muy rico. Esto, es riquísima. ¿No? Tiene mucho sabor. Yo le digo profe porque él fue profe mío, además. Es verdad. No se acuerda. Lo que pasa es que uno por ahí a los alumnos los tiene como alumnos, claro, y a los amigos como amigos. O sea, no. Y él, bueno, me alegra que él me tenga más como amiga que como alumna, pero yo le tenía un miedo que no se imaginan. Te voy a cambiar esta por esta. Dale. Sí, porque como profe es exigente. Había que hacer ahí las interpretaciones, los ensayos. Había que estar a la altura del señor, que es un intelectual. Y la verdad que era muy placentero tomar clase contigo. Para mí, hermoso. En esa época yo trataba de hacer la carrera de locución y el trabajo en la tele me sacó de la carrera. De la carrera, exactamente, es verdad. Sí, me acuerdo que Tina, la directora de la carrera de locución, Tina Gardela, beso para Tina, le mandamos un beso, sí, la queremos mucho. Beso. Me decía, Melanie, estás estudiando para hacer lo que estás haciendo. Anda a hacerlo y cuando termines, tengas tiempo, vení. Así que bueno, nosotros nos quedamos acá chusmeando y hablando de gente querida. Vamos a desglasar, a levantar el fondo de cocción con un poquito de vino blanco. Ahí está, hacemos más ruido, tenemos más humo, nos quedamos chusmeando. El conejo va a volver a la sartén, vos tomate un ratito. No te olvides el lápiz y el papel. A la vuelta seguimos cocinando juntos. Volvemos. Aquí lo tenemos ahora al señor Ricardo Bocos del otro lado.
cerquita de hacer concasé de tomate. Los que miran el programa ya saben, pero le vamos a contar que el concasé de tomate es el tomate simplemente pelado, que pasamos por agua para poder pelar, y después le retiramos la pulpa y las semillas y cortamos cubitos para que sea algo como delicado. Yo algunos tips ya le di, él se va a ocupar del concasé de tomate y yo voy a seguir con el conejo para que vos veas la receta. Te cuento otra cosita. Tengo acá papas porque voy a preparar la guarnición. La guarnición es un puré, me lo llevo atrás porque ya están, y me voy trayendo para adelante un fondo de conejo, un caldito de conejo que hice simplemente, Ricardo, con los huesos del conejo que te quedan, un poquito de cebolla, un poquito de zanahoria, y con eso andás fantástico. Prendo el fuego porque este plato necesita una larga cocción y para eso necesitamos líquido. ¡Mire qué bien que lo hace! Muy bien, está haciendo tiritas de tomate para generar los cubitos que son el concasé. Yo, mientras tanto, vuelvo al fuego con los perniles. Dije que la cocción del conejo es larga. ¿Te cuento por qué? A ver, ¿por qué? Porque mi curiosidad es dónde va y cuándo va el chocolate. Ah, pero lo mejor se deja siempre para el final. Sí, sí, el postre. Es así, el postre siempre es lo más rico. Ahí va, puse el conejo acá. Te decía que es larga la cocción. ¿Por qué? Porque las carnes que tienen mucho colágeno, como el conejo, como los mariscos, necesitan tener un tiempo de distensión. Hay dos modos de cocinarlas. O muy poquito tiempo, tipo un minuto y medio, como podemos hacer con unos langostinos o con unas rabas. Y si no, un largo tiempo, para que no estén contraídas. Entonces, a este conejo lo vamos a cocinar en una cocción de más o menos 2 horas, y cuando lo sirvamos se va a deshacer. Va a ser muy agradable. Profesora, usted me va a decir hasta dónde y hasta cuándo tengo que cortar esto. Muy bien, yo digo que un poquito más puede hacer. Y acá tiene, mire, yo ya... Vamos poniendo ahí. Preparé eso para ir poniendo. Tengo caldito, voy a sumar caldo, mirá. Le sumo caldo líquido. Y después lo vamos a dejar. Me encantan esos ruidos, me encanta. Amo cuando la cocina hace esto, cuando tira humo. Es domingo a la mañana, estamos de chusmeada, entre amigos. Es re lindo, ¿no? ¿No es lindo? Es hermoso, y además un domingo a la mañana es acompañarlo a la familia. Genial. Hay familias que te ven, te cuento, ¿no? Ah, familias. Familias completas. Sí, sí, eso sí. Me re emociona. Yo realmente me conmuevo mucho cuando la gente se toma ese tiempito de saludarte, te manda un mensajito por Face. Mira qué lindo, porque la verdad que es la respuesta que no tiene la inmediatez de la televisión. Claro. Entonces vos te enterás y vas midiendo a partir de esas respuestas, como el Face. Así es. ¿No? O los mensajes. O estos comentarios que vos me decís que me traes saludos hoy. Ah, sí, sí, Patricia. Patricia y sus hijos que te miran todos. Patricia trabaja en casa. Perfecto. O sea, Patricia se ocupa de Lucio también. Sí, 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 sí. Es como su segunda madre, digamos. Bueno, le vamos a mandar un beso a Patricia, que me decís que nos mira con su familia. Con los hijos. Bueno, besos que los chicos, a los chicos, en realidad Rodrigo, creo, le gusta mucho el tema de... le gusta ver cómo cocinas, porque dice que es muy fácil aprender. Yo pido que Patricia aprenda, pero Le mandé el mensaje. Pero eso, Patricia, vos sabés que me encanta, porque es desmitificar el tema de que la cocina es cosa de mujeres, no, en primer lugar. No, la cocina es para todo el mundo, y en da segundo mucho lugar, placer. Fíjate esto, claro, que el hijo le diga, empiece a ver el programa y la madre se enganche por eso, ¿no? Cada vez que cocinan más de los cocina. Chicos y más los hombres, y esa es la idea, que paremos un cachito con el delivery. Mirá que yo tengo un negocio de comida, así que estoy diciendo esto con cuidado, porque me encanta que vaya la gente a comer al almacén, pero es muy, muy lindo que la gente cocine, de eso se trata. Miren, voy a cambiar. Me voy adelante con esta porque le voy a bajar el fuego, la voy a dejar despacito, mirá, ahí. Y tengo aquí mi otro plato, mi otra sartén, en la que ya estábamos haciendo un conejo antes. Mirá, Ricardo, cómo va esto. ¡Wow! Y ese tomatito que Ricardo tiene va a venir acá. Mientras tanto, nos vamos a ir a un consejo. Porque vos, cuando llegás a casa así apurado, no está Patricia. ¿Qué haces? ¿Qué cocinas?
Generalmente recurro a la pasta. La pasta, a Lucio y a mí nos gusta mucho el fideo o cualquier tipo de pasta. Eso es lo que hacemos todos. Y lo hacemos como guarnición de algo. Por supuesto. Una pasta de paquete siempre viene bien y yo tengo un excelente consejo para ese momento. Ah, muy bien. Muchas gracias, entonces. A la hora de resolver la comida de la familia, la pasta es un elemento fundamental. Rivoli, con la calidad de siempre. Es el establecimiento argentino más importante y moderno a la hora de producir pastas secas. Yo los elijo siempre. Mira, Ricardo, vuelvo. Estoy haciendo un cambiazo así de nuevo porque me parece que para la cámara es mejor. ¿Podríamos tirar todo ese tomate ahí adentro? Ya se viene el secreto del chocolate. Yo ya termino con esto, así. Ya termina, sí, ahí estamos. No hacemos nada de televisión este año. Usted. No. Lo vamos la a invitar que... más seguido, entonces. La verdad porque mira, que... ya cocina, lo podemos traer. Si tengo algún problemita... Ayudo. Ya bien, no, bueno, pero usted lo hace. Pero he visto gente en este programa que cocinaba o se veía que cocinaba muy bien, ¿no? Ah, sí. Y si no sabes, acá te enseñamos. Eso está buenísimo. Mira, vamos a tirarlo un poquito en este para darle color, pero sobre todo en este que se está terminando. Mirá como el plato va. ¿Es para darle color o le da también sabor y también, color? También, le va a dar sabor, siempre una salsita. Y te voy a pedir, ahí hay unas almendras, ¿te animás a filetearlas? No las vamos a pelar, solamente cortalas groseramente y también las vamos a sumar a esto. Ya se está deshaciendo, mira, hacele así. Mira. Se ve. Pasa. Ya se está deshaciendo, tiene 2 horas de cocción, esto que te decía... de que se trabaja con mucho tiempo esta receta. No es complicada, solamente necesita tiempo. Es para enamorar a alguien, me parece, ¿no? Ah, toda la cocina es para enamorar gente. ¿Vos has enamorado a mucha gente cocinando? ¿O te han enamorado cocinando? Me han enamorado cocinando, porque yo creo que justamente los hago huir cuando cocino. No, hay huye que cambiar la gente eso, así, ¿eh? No, me gusta mucho cocinar, por ejemplo, las carnes, al horno, hago guachalocro, llama, he descubierto hacer cazuela de llama, rico. Que es riquísima. Esas cosas así, tengo un grupo de amigos que... ¿Se juntan a cocinar? En realidad, el cocinero es uno, que es Ricardo. Y Ricardo Iriarte, excelente cocinero, nos deleita. El resto, o delivery, o hacemos este tipo de cocina. O aportan otra cosa, claro, ponen Mercedes, el vino. Por ejemplo, que es muy, muy del pollo, ella, por ejemplo. Ajá. Le gusta mucho cocinar pollo. Charlie es del delivery, bueno, así somos varios, digamos, pero en realidad es más pasar como amigos un rato que demostrar las cosas culinarias, ¿no? Esta receta también se puede hacer con pollo, si no te animas al conejo, funciona muy bien con pollo y no tenés que cocinar tanto tiempo, es más rápido, sería cercana al mole que hacen los mexicanos. A cómo trabajan en Perú, a veces con chocolate. Claro. Sí se puede jugar un poquito. O sea que no te asustes. Igual te digo, probá. Profesora, ¿ahí o más? Ahí, las ponemos acá. Vamos a limpiar y a la vuelta le enseñamos a Ricardo Bocos a hacer un rico puré bien espumoso para comer con Lucio. Hermoso, amigo. ¡Ay, se me desarma ya, Bocos, mire! ¡Qué riquísimo! Lo quise dar vuelta y no puedo porque se desarma. Lo voy a dejar ahí para que se presente más lindo al final. Le voy a pasar. Dijimos que hacíamos la guarnición. ¿Me alcanzás el bowl? Ahí está. Vamos a poner un par de papitas. Hay que aplastar con cáscara y todo. A mí me encanta el puré rústico con la cáscara. Los lavamos antes y eso está genial. Vaya pisando con el pisapapas que tiene ahí. Yo doy órdenes porque soy como una madre permanente en este programa. Bueno, yo debo reconocer 2 cosas, Melanie. Primero, que su cocina es preciosa y es la cocina de su casa. Con ese arreglo floral, además, que me ha encantado.
Porque las flores en una cocina son un elemento tan lindo. En la cocina y en la casa. Mi mamá, todos los cumpleaños de cualquier integrante de la familia, se ocupaba de comprar flores el día anterior. Las acomodaba como yo, más fácil. En un florero, estos arreglos re lindos los hace Marcela, que prepara flores muy lindas. Ah, bueno. Y siempre nos acompaña. Yo hago cosas como más sencillitas, pero está lindo tener un arregladito ahí. No, está hermoso. Está hermoso. Que además nos trae cada programa. Gracias, Marce, por eso. Puse, mira, un poquito de jugo de tomate. Porque si no tenés ganas de hacer todo ese trabajo que hiciste vos con el concassé, sí, podés zafar con una lata de un buen tomate y está muy bien. Y la otra cosa que no te conté, como esto tenía una cocción larga, yo le había puesto un dientito de ajo. Ah, bien. Estaba ahí adentro. Más sabroso. Quiero mostrarlo para que nadie se olvide. Último touch, hierbas frescas o secas, las que tenga, yo tengo secas, pero en una mezcla, estragón, tomillo, orégano, lo que haya en casa, va queriendo, viste, va tomando como cosita. Este es el final. Y el señor está haciendo el puré. Yo a todos mis amigos les enseño a hacer un rico puré. Espumoso, bien caliente en ese momento la manteca. Pasamos a la manteca. Yo le alcanzo, mire, ahí, por favor, un cosito y me vengo para acá porque le vamos a mandar un toquecito gourmet. Eso, y en lugar de leche, hoy vamos a usar queso blanco. Ajá. Para que sea como más sofisticado. Y si cada tanto está bueno cambiar un poquito. No, está bueno. Probar otra cosa. Voy a cruzarme, voy a pasar por detrás suyo. Me voy a llevar la panceta. ¿Qué tengo acá? Un poquitito de panceta que me quedó y la voy a poner a tomar temperatura. Porque se la voy a poner adentro al puré. Me había quedado cebolla también. Y ahí no la quiero. Se me ocurrió ahora. Te queda cebolla caramelizada, un poco de cebolla. Un poquito de ajo pasado por el horno, que queda como una pastita, también puede ir al puré. Unas aceitunas picadas, para que el puré tenga alguna sorpresa, para que no sea ese puré de todos los días, ya que estamos trabajando tanto con el plato. Claro, ¿sí? Porque es un plato muy elaborado. Es un plato, sí, pero lo casero, ve riquísimo. Casero, viste que es fácil. Sí, no es fácil, es fácil, debo reconocer que es fácil. Nosotros no hacemos una comida que vos no puedas hacer en la casa, siempre la premisa es esa. Que vos lo podés repetir, que no te falte ningún utensilio, que no tengas que ser un experto para cocinar. Porque decimos que todo el mundo puede cocinar. Mira, una buena cantidad de queso blanco. Ahí estoy. A Lucio con unas salchichas, este puré a la noche. Sí, sí. Has dado en la tecla. ¿Sabes? Me dice que soy una madre. Sí, sí. Es así. Eso de esos comandos paramaternales así que le salen a ustedes así, las mujeres. Así, un poco de pimienta. Ahí va. Y esto, nosotros vamos a irnos a otro consejo, porque antes de comer, cuando vienen tus amigos, vos los recibís con alguna cosita para picar. Sí, siempre. Bueno, y yo los tengo tips famosos. Eso, un dip. Tengo unos dips fantásticos para recibir a tus amigos. Dip. Gracias, gracias. Dip, yo decía dips, pero dip. No, los tips son los consejos. Son consejos. Los dips son las pastas o los purés que se sirven en la mesa como appetizer, para recibir, para untarle sobre el pan ahí y darle el vinito. Dips, perfecto. Eso se trata. Gracias, profesora. No hay problema. Ahora lo rico también es práctico. Disfruta Camar, puré de garbanzo cocido. La receta tradicional con pasta de maní, con pasta de sésamo y ajo y otra. Con ajo, pimentón y perejil. Disfruta Camar. Un poquito más de sal, me decía Ricardo que le hacía falta. Estamos terminando la guarnición. Suspenda, porque ahora viene el momento mágico. A ver. Este es el momento del chocolate. Ah, bien. Ahí está el chocolate picado. Ya tiene un colorcito marrón por el concentrado del tomate, la cebolla que se caramelizó, la cocción que es larga. Pero nosotros vamos a hacer que esto sea más suntuoso. Tengo chocolate, chocolate picadito, chocolate de taza, media barrita, no hay que exagerar. Ponemos, ¿sí? Vamos a hacer que esto sea más suntuoso. Yo creo que con eso andamos, mezclamos, chumeamos, nos sacamos los delantales, preparamos la mesa para disfrutar este plato. Vos andate al paso a paso, que a la vuelta vamos a compartir esta receta.
Para este conil amcebás, típico de la cocina del norte de España, lo primero que tenés que hacer es sellar y dorar en una sartén los cuartos traseros de un conejo. Retirá y reservá. En el mismo fondo de cocción, dorá aproximadamente dos cebollas cortadas en tiras y agrega unos lardones de panceta ahumada o salada. Desglasá con un poco de vino blanco y volvé a integrar el conejo a la preparación. Cubrí todo con un buen caldo de conejo y si no tenés, con un caldo de verdura. Deja que la preparación cocine aproximadamente por 2 horas a fuego muy bajo. Después agrega con casé de tomate unas almendras fileteadas o picadas groseramente, tomillo, estragón, orégano o las hierbas secas que tengas a mano y termina con un poco de chocolate. Para acompañar, prepara un puré rústico, hirviendo unas papas con cáscara, colándolas y aplastándolas en un cuenco con un poco de panceta rehogada, queso blanco, manteca, sal y pimienta. Serví tu plato de manera rústica y disfrútalo entre amigos como hice yo este domingo. Llevando gaseosa porque le invitamos a Lucio a la mesa, ahí para brindar. Voy a aprovechar para saludar también a otra amiga, Mari Carmen Nervás, que ayer estuvo por mi negocio y me pidió que la saludáramos, que nos ve todas las semanas. Beso, Mari Carmen, para vos. Nos vamos a quedar brindando por la mitad. Con Lucio, Coca-Cola, nosotros un buen vino para acompañar este conejo amigo. Un placer recibirlos en casa. Igualmente, la verdad, un placer venir a verte. Con vos nos encontramos la semana que viene para seguir haciendo lo que más nos gusta, que es que cocinar sencillo, bien rico y con un toque gourmet. Hasta la semana que viene.